dentro de pocos minutos, a segunda parte do partido entre o Barcelona e o Real Madrid, no que o descanso está a gañar o Barcelona por un tanto a cero desde o primeiro minuto de xogo. Partido que despois desa pouca interese que tiña a priori polo feito de que tanto o Barcelona como o Real Madrid xa o teñen todo feito nesta liga, en esta temporada prácticamente o Madrid conseguía xa matemáticamente o campeonato, sería recibido en facéndolle pasillo os homes do Barcelona en homenaxe a esa conquista. O Barcelona que xa ten conquistada tamén a Copa do Rei, poucos atraentes debía ter o partido, pero con esa polémica saltou no Barcelona pasado xoves coa publicación desa nota por parte dos xogadores na que se pedía aos socios que pedisen a dimisión de Núñez. O público veu máis do habitual o Camp Nou. Hai que decir que foron recibidos con bastantes asubíos nos primeiros compases do partido, cada vez que algún dos que se consideran principais impulsores da elaboración desa nota da comezo nesta momento a segunda metade, cada vez que tocaban, decíamos, o balón, eran asubiados, pero tal como foron pasando os minutos, sobre todo despois da consecución do primeiro tanto, cando aínda non ía un minuto de partido, as protestas foron amainando. Hai que decir que acaba de rematar o partido aquí no Palau Blaugrana, exactamente ao lado mesmo do Camp Nou. O Barcelona, o partido de baloncesto do playoff da Liga de Baloncesto da primeira división, o Barcelona impuxose o Ram Juventud por 97-75. Xogando este primeiro minuto do segundo tempo, o Barcelona abre Gary Lineker para Julio Alberto. Vaise Julio Alberto de Gallego e o seu disparo que saiu fora. Queixase un pouco Gary Lineker de que non optase por pasarlle a Julio Alberto, e aí teñen esa xogada repetida. Amaga moi ben, busca posición, pero o balón acabase perdendo por fora do portal de Buio. Hai un lanzamento novamente doutro bote de Fume Rosa por parte dos aficionados que están detrás desa portería. Saque de banda a prol do Real Madrid. E tamén decir como resultados que diante, antes deste encontro, no mini estadio celebrouse a última xornada do Campeonato Nacional de Souvenirs, Liga División de Honor, onde o Real Madrid e o Barcelona competían tamén na búsqueda do campeonato. E o campeonato finalmente foi para o Real Madrid, que empatou a 0 puntos. Cando atención a xogada era de Aldana, que pasaba, pero Hugo Sánchez non se entendeu e non se aproveitou. Por lo tanto, decíamos, o Real Madrid tamén campeón de souvenirs, o empatar hoxe frente ao Barcelona a ceros. O Barcelona tiña que ganar para acabar ese campeonato. Movía Ben Suster, recupera o Real Madrid, Hugo Sánchez para Aldana, Moiso, entrado por Calderé, recupera Víctor. Víctor mira desmarcado a Gary Lineker, atención Gary Lineker, pode disparar a esquerda, efectivamente Buio moi ben colocado, atalla esa pelota, minuto 3, 2 e medio de xogo, e o partido que está resultando entretenido, polo menos nestes primeiros compases do segundo tempo. E atención, porque o final do partido pode saltar tamén a noticia, xa que Luis Aragonés, adestrador do Barcelona, anunciou que tras o encontro frente ao Real Madrid diría o que vai ser do seu futuro, se continuará ou non no clube barcelonés e que destino terá. Move agora, atención Gordillo, vai entrar con él tamén Miguel, y finalmente falta sobre Gordillo, que sinala Socorro González. Sácase rápidamente, vai ser o propio Gordillo quen entre no área, pasa atrás de Bersuster que corta, iniciando contragolpe para Gary Lineker, con él só Sanchís. Gary Lineker pola esquerda, vaise de Sanchís, e Gary Lineker que lance cunha man, Buio despeza a córner.
Ebai Chamar, o colegiado, vemos ahí acción repetida. ¿Cómo se va Gary Lineker? Este un lanzamiento afastado. Tuamán por Bullo, quien protestaba a Socorro González por los lanzamientos de botes de fume y también de bengalas sobre su portería. Primero saque de esquina de esta segunda mitad. En la primera, o Real Madrid hizo 5 saques de esquina por 4 Barcelona. Qué gran pase meter a Berchuster sobre Gary Necker. El gran disparo voló británico. Remató al saco de cabeza. O balón salió por arriba del Bullo. Está Urbano. No Barcelona haciendo ejercicios de crecimiento. Una banda. Para entrar en sustitución de algún compañero. De momento, lembrar que no hubo ningún tropo. No descanso. Los mismos hombres. No tardó de xogo que comenzara o partido. Gallego. Corta Gerardo Víctor. Recupera Gordillo. Roberto Víctor. Lineker. Deixaba para Víctor. Adiantouse Gallego. Xogando tamén o primeiro toque o Real Madrid. Maqueda para Mitchell. Baixe de Schuster. Recupera Calderé. Carrasco. Saiu en fora de xogo. Gary Lineker. Adentrarase moi ben a defensa do Real Madrid ao ver que Carrasco recuperaba ese balón, deixando en fora de xogo a Lineker. Atención, Aldana. Non conseguiu combinar con Hugo Sánchez. Schuster. Julio Alberto. Carrasco. Julio Alberto correndo con el tendillo. Muy profundo ese pase de Julio Alberto, que va a parar directamente al mano de Bullo con el llegar el Carrasco. Se estaba a sorprender en ese disparo Calderé a Bullo, que saíra para cortar la jugada anterior. Sánchez. Maqueda. Gallego. Camacho. Perdón, Mitchell. Segue Mitchell. Recupera o Barcelona. Calderé sobre Schuster. Coitaba ahí. Muy bien, Roberto, que tuvo que ser retido en falta. Minuto 6.5 de esta segunda mitad. Seguimos sin goles en este segundo tiempo. Con ese 1-0 desde el primer minuto de partido. Ahí tienen a Urbano. Que saíra ya ahí un minuto. A hacer ejercicios. Decía ayer Luis a Gerardo que se arrimase más a banda derecha. Que subiese a posición de extremo. Precisamente corre Gerardo por ese balón. Vieron ese centro do Mauritano que salió por arriba la portería de Bullo. Ahí tienen la jugada repetida. Esa fue la indicación que recibiera mientras estaba justo preparándose para sacar la falta Gerardo de Luis. Esa acción de perigo que sucedía al minuto 7.5 de la segunda mitad. Ahora van saque de banda, favorece el Real Madrid. Mueve atención Hugo Sánchez, a pelota que va a llegar al centro del campo. Y finalmente Martín Vázquez, lo que lanzó a su cuando se produce el primer troco de encuentro. Minuto 8 y 15 segundos. Va a entrar Urbano por ese hombre muy protestado, Víctor. Hombre que hizo duras críticas o presidente de la sociedad barcelonesa, el Fútbol Club de Barcelona, diciendo que no le interesaba o club, sino que se interesaba solamente por él mismo. Hombre, ahora Real Madrid.
Martín Vázquez deja pasar por su Gordillo. Estaban a cercanía, se recupera Calderé. Schuster moviendo con más rapidez el balón. Gary Lineker abriendo. Gary Lineker para Gerardo. Gerardo para Carrasco. Corta Camacho, siempre con Carrasco, pero se lleva ahí la pelota. Saque de banda favorable o Barcelona. Saque de banda tocará Gerardo. Ahí Urbano, que caía los pies de Gordillo. Finalmente move o Real Madrid. Echara de tacón Gallego sobre Michel. Hugo Sánchez. Cerreo diante de Miguel y Calderé, con campo por diante. Sae Maqueda. O primero toque Lineker para Calderé, pero avantaje para Sánchez, que perde atención a Calderé. Creo que estuvo atento fue Tendillo. Jogando Gallego, que cambió sobre Gordillo. Martín Vázquez estaba a meter Aldana sobre Michel. Migueli, Calderé. Saen con bastante velocidad o zona de Barcelona. Cuando recuperan la posición do balón, estaba a meter Julio Alberto sobre Lineker. Gallego, Martín Vázquez, Gordillo. Entrada de Urbano a Gordillo. Allá tenían repetida. Camacho, lanzamiento, Hugo Sánchez. Martín Vázquez, incorpórase Gordillo por la banda izquierda. Vais ven ese recorte de Urbano. Urbano de su centro va a parar a Asmán de Zubizarreta. 11 minutos de esta segunda mitad. Daba muchos pasos en ese saque. Zubizarreta protestado sobre Carrasco. Carrasco que no pudo pasar a Urbano. Hay bronca en los graderíos. La zona. En la zona donde se sitúan os denominados Boixos Nois, están lanzando diferentes objetos contra as forzas de seguridade. De momento replegáronse hacia a parte traseira desas localidades. E vemos como algúns deles están saltando a valla que limita o sitio adicado. O público están se dirigindo contra a policía. Unha policía que se puso máis que nada en plan intimidatorio cando atención a esa pelota de Hugo Sánchez. Pase de Martín Vázquez e Zubizarreta, o que afasta para Calderé. Entre los graderíos sigue la emoción también no campo. Atención, Gary Lineker, tiene que salir Bullo. Gary Lineker, que atracado por Bullo. Y finalmente ahora Roberto, que lanzó por arriba la puerta no meta madridista. Gary Lineker tendido no chan, y Bullo que tira o cartón amarelo. Ahí a repetición de esta última jugada, minuto 13. E como Bullo sae a deter a Gary Lineker, cartón amarelo neste minuto 13. Está tamén a gañar o Español, o Atlético de Madrid, polo mesmo resultado que no Vicente Calderón. Español 1, Atlético de Madrid 0.
cartón amarelo a Boyo, clarísimo, desentendeuse. Do balón en vistas de que xa fora superado por Lineker. E aí teñen a xogada repetida unha vez máis. Vaise moi ben Lineker, detendillo, e sae o choque Bullo, dando co dianteiro británico. Nocha, temos ocasión de ver repetida esa saída de Bullo lanzándose contra Lineker, pero parece ser que Gary Lineker podrá continuar xogando. Colexado aplicar a lei da ventaxe porque incorporábase Roberto. Seguen detrás da portería de Bullo os incidentes. A policía parece como se estuviera dubidando de saltar a valla de un momento a otro, emprendela con esos aficionados. Lanzanles objetos. Desde diferentes posiciones, mientras continúa o xogo, o público con berros de fora a fora dirigidos hacia ese pequeño grupo que no pasa de unas 20 personas, que son los que más están increpando a las fuerzas de seguridad. Balón sobre Gordillo, que se perde por la línea de fondo. Saque de banda para Barcelona. Menos de media hora para que remate o partido. E continúa o resultado dun 1-0 a prol do Barcelona. Dende o minuto 1:20 do partido, o gol de Carrasco está sendo o único que mantén en pé un resultado que por outra banda podía ser moito máis abultado, xa que ocasións houbo tanto por parte do Barcelona como por parte do Madrid para conseguir máis goles. Cando se sinalou falta, será Bernd Schuster o que se dispoña a sacala. Balón a liña de área, ali Camacho loitando con Carrasco. Finalmente ese dardo e o Real Madrid quen se fai coa pelota. Aldana, 3-3. Aldana que se vai, pero cortou moi ben Alexanco. E o Barcelona que inicia o contragolpe por mediación de Carrasco, que pasa sobre Calderé, non, que é cortado coa man no centro do campo por Michel. Sacará Bernd Schuster. Ven Roberto con él, recupera Julio Alberto. Carrasco, Schuster. Schuster combinando con Lineker. Carrasco que non é capaz de deter a pelota. E Camacho que deixa para Bullo. Bullo que saca rápidamente para o centro do campo onde está Gallego. Este combina con Michel. Se chega Michel sobre centro para Hugo Sánchez. E cortou moi ben a defensa barcelonesa. Calderé, Gary Lineker, entrado cun seito pouco ortodoxo. Atención agora a internada de Urbano. Urbano que se cae diante de Martín Vázquez e non pode facer nada cando o Real Madrid inicia novamente o contragolpe. Moi vivo o xogo, atacando unha outra vez os dous equipos. Gordillo, banda esquerda, diante de Gerardo. Envía tamén Miguel e finalmente Gerardo quen envía a saque de banda. Vaise cumplir o minuto 19 desta segunda metade. Efectivamente, ten que sacar ese balón de fora de banda Gordillo,
pretendía hacer lanzamiento de córner. Martín Vázquez, hubo juego peligroso de Real Madrid por levantar excesivamente. Aldana, a su perna, no intento disputa de ese balón, hará un lanzamiento de falta. Micheli. Toca jugando Michel con Hugo Sánchez. Martín Vázquez, Alessanco. Balón arriba de Gerardo, corre Schuster. Evita ver Schuster que se haya fuera de banda ese balón. Urbano, Carrasco, Weisse, Lineker. Sae Puyo, pero ya había fuera de juego de Gary Lineker. Sacó Usechao, fuera de juego Gallego. Aldana recibió de Michel. Sanchís intentaba meter Sanchís sobre Michel, aventóse Julio Alberto mandando balón fuera de banda. Estaba también en fuera de juego Michel, pero no hizo falta sin nada. Acá ahora su bizarreta diante de Hugo Sánchez. Gallego, Martín Vázquez, este para Gordillo. Son para Michel. Va a ir retrasado demasiado Camacho. Martín Vázquez. Manqueda. Incorpora Michel. En un interior iba para Hugo Sánchez. Se recupera Calderé para Barcelona. Con él Maqueda versus usted. Se deiza para Julio Alberto. Es Sanchís que corta a internada lo lateral barcelonista. Tensión ese saque de Julio Alberto sobre Berzuster que cae en área, entrado por Gallego o colegiado muy preto. La jugada manda a continuar. Estado Madrid montando o ataque. Gallego para Martín Vázquez en fuera de juego. Martín Vázquez que desplaza a pelota. Lonce la zona donde se topaba en posición incorrecta. Estamos llegando a minuto 22 ya de esta segunda mitad. Segue ese 1-0. É un público que por momentos está duvidando se entrar ou non unha fase de apoio total o xogo do Barcelona. Sacou Gerardo, tentaba meter sobre Roberto Camacho. Maqueda, Tendillo. Tendillo abriendo para Martín Vázquez. Perdón, Michel. Sacouse ese balón de fuera de banda, Calderé. Schuster. Corre. Con mucha velocidad de Gordillo, acabas haciendo con balón Martín Vázquez. Carrasco, Baixe Carrasco de Tendillo, acaba entregando a Asmán de Bullo. Estaba esperando pase Lineker, pero o balón que saiu das botas de Carrasco nin era disparo, nin tiña trazas de pase, que foi parar a Asmán de Bullo. Carrasco recupera para Lezanco. Julio Alberto, Baixe, Julio Alberto de Martín Vázquez.
delante de la gora. Sánchez abre para Calderet, centro atrás de Calderet, salto urbano con Tendillo. Era un balón que quedaba con Moita. Avantaje para Buyo. Gordillo. Gallego, ahí tienen esa jugada repetida, como se va ahí Carrasco, que Tomás acaba entregando con total precisión o balón sobre las manos de Buyo. Gallego. Schuster abre para Carrasco, que parte posición correcta nuevamente, acompañado por Gary Lineker. Erro estrepitoso de Gary Lineker. En esta ocasión, si era preciso ese centro raseado de Carrasco, tenemos ocasión, ahí está, de ver la jugada repetida. Como Gary Lineker no llega a conectar ese balón, corría de todos los xeitos, acompañado por un defensa do Real Madrid que le dificultaba o remate. O público cada vez parece que va entrando en mayor comunión con su equipo. Comienza a soar los perros de Barça. Barça. Per Schuster fará el lanzamiento de esta falta. Minuto 25 de esta segunda mitad. Queda menos de 20 para el remate do partido. Roberto Gordillo. Va, queda, atención a ese balón. El gol de Gary Lineker. Erro grave. Lo defensa Maqueda en el minuto 25 y medio. Conseguía de ese jeito Gary Lineker o segundo tanto de Barcelona. Tirou o chan Maqueda después de ver o que fixera. En final de desesperación, ya tenemos repetido un balón sin apenas peligro. Intenta ceder sobre Buyo. Aparece Gary Lineker, que cruza o primeiro toque de antes da saída do porteiro Buyo. 2-0 no minuto 26 xa, e agora sí deberá reaccionar o Real Madrid dunha maneira máis ofensiva se quere remontar este resultado. Erro monumental do solventísimo Maqueda o tentar retrasar a Buyo. E o Barcelona, que parece novo coller forzas, novo córner a prol dos Blaugrana, cedido por Gordillo. Barcelona está agora dominando a situación. Será Carrasco quien saque este córner. Todos os homens excepto Hugo Sánchez na área madridista. E finalmente Buyo, que se fai coa pelota na área grande. Este gol e un momento importante de cara ao marcador final. E vai a ver o cartón amarelo Calderé. Aí está o cartón amarelo por parar unha pelota coas mans. Minuto 27 de esta segunda metade, terceiro cartón amarelo. Vamos a Socorro González, o colegiado deste encontro. Os dous primeiros foron a xogadores do Real Madrid. Na primeira metade a Sánchez, e na segunda a Buyo. Este terceiro a Calderé do Barcelona. Saca rápidamente o Real Madrid. Gallego envía sobre Aldana, posición correcta Aldana, vai se de Julio Alberto, vai centrar, o fai, pero Alessanco afasta coa perna, recupera Gallego, este para Sánchez. Sánchez en función de atacante, Sánchez que vai entrar na área, dentro del Alessanco, vai centrar para ninguén, Migueli que saca a pelota, e finalmente córner, coas protestas de Migueli ante a presencia de Sánchez, ainda co colexiado non fixo caso as indicacións do seu linier, e sinalou falta, saque de portería
favorable a Barcelona. En principio parecía que era falta sobre Miguel y finalmente saque de portería que fará su Bizarreta. No hay coordinación tampoco entre Linieres y colegiado. Ainda menos mal que no se está complicando o en contra. Calderé. El Gustavo Michel. Balón para el Real Madrid. Saca el propio Michel. Sobre Maqueda. Perde atención. Gary Lineker. Intentaba pasar sobre Carrasco. Finalmente balón para Urbano. Va a entrar Urbano. Va a hacer un pase. Y el balón que va ahí por diante la portería sin ningún torremate. Centro Urbano, sigue atacando Barcelona, está ahora en racha, manda de Tero Sogo un colegiado. Era un minuto 29 cuando había esa nueva oportunidad para el Fútbol Club Barcelona. Tenemos ocasión de ver la jugada repetida. Podrás comprobar como centro de Urbano paseuse prácticamente a longo do traveseiro da portería de Buio. Lineker faz ese autopase coitando moitísimo Gary Lineker neste partido. E aí está Maqueda, estaba xogando moi ben na súa función. Esa función defensiva de hoxe exceptuando ese erro que propiciou o segundo gol do Barcelona. Urbano será o encargado de facer o lanzamento desde a banda. Vai ser Berchuster de Gallego. Entrado Berchuster. E cae o chan, socorro González. Dice que continúe o xogo. Protestaba o alemán. Ese balón que cortou Roberto Coasman terá que ser sacado de falta polo Real Madrid. Xogando Gallego sobre Aldana. 31 minutos. Aldana para Gallego. Martín Vázquez. Martín Vázquez quería colgar novamente sobre Aldana. Maqueda, Gallego para Sanchís. Calderé. Gary Necker saliendo de su propio campo. Abre para Carrasco. Ten que salir Buio. Fuera de área. ¿Dónde está jugando? ¿Qué peligro está creando Barcelona en esa salida? Su contraataque. Saído de su propio campo. Lévase muy bien este balón gordillo. Caído Migueli. O su habitual ímpetu. Y vamos a ver. Ahí tenemos la jugada repetida. El colegiado indicó falta de Migueli. O borde la área. Fuera de área. Ahí está el Franco pidiendo explicación. El Socorro González que dice que no tiene nada que explicarle. El Michel prepara el lanzamiento de esta falta. Urbano es Gerardo Navarreira y teñen a su Bizarreta indicándole esta colocación. O lanzamiento de Michel defectuoso fue directamente fuera. Estaba a sorprender de lanzamiento directo pegado o poste a su Bizarreta, pero golpeó mal o balón que se fue directamente fuera. Alexanco Gordillo. Gordillo. Martín Vázquez jugaba con Aldana. Cae su Bizarreta cuando entraba Hugo Sánchez. Que después de aquellas claras oportunidades que disfrutaron la primera mitad, en esta segunda parte apenas está entrando en juego. Carrasco con Camacho. Cae Carrasco. Recupera Sánchez. Martín Vázquez. Llegue Martín Vázquez, abre para Michel.
Michel sobre Hugo Sánchez, Alessandro cortando de cabeza, Roberto, Julio Alberto, Quereixa para Zubizarreta. Minuto 34, 11 aproximadamente para el remate del partido de Barcelona, que gana desde el primer minuto de juego por un tanto a cero. Queríamos decir, desde el primer minuto, un tanto a cero o 2-0. Conseguido el minuto 26 de esta primera mitad. En ese error de Maqueda por Gary Lineker. Madrid está adiantando mucho a sus líneas. Eso está a propiciar acciones de peligro como esta. Uyo tiene que salir en muchas ocasiones de la sua concha de la portería, sino desde la propia área grande, para tallar los balones en contraataque do Barcelona. Ahí está en esta ocasión saindo poste con eficacia y antes de Schuster. Recuperó Urbano, que deja sobre Camacho, este sobre Martín Vázquez. O Real Madrid intentando abrir a sus líneas. El Gordillo pasaba sobre Martín Vázquez. Finalmente va a ser Ber Schuster, o colegiado, que manda a continuar. Gallego, que envía sobre Sanchís. Real Madrid intentando abrir a sus líneas en la búsqueda de algún gol. Sin embargo, Moiso atópase Hugo Sánchez en la dianteira. Nótase ausencia de hombres importantes en el esquema de Real Madrid, ainda con Barcelona. Está haciendo un excelente partido, como ahora en esta ocasión. La internada de Julio Alberto tiene que ser cortada por Maqueda. Cuando todo estaba con avantaje para el lateral. Saca rápidamente sobre Carrasco. Carrasco que falla un quiebro. Atención, ese balón, Roberto. Pudo llegar finalmente o balón o colegiado, a pesar de que caeu Gerardo diante Gordillo, o colegiado mandó continuar, es que se sacara de porta. O Barcelona está haciendo un partido muy completo, o que le interesa donde está, no ceder no seu campo, intentar de buscar algún gol nos contragolpes dos 11 moi compenetrados, Gary Lineker e Lobo Carrasco. Move o Real Madrid, desde Sanchís pasa para Michel. Balón o Levaldana, hai un quiebro, non pode irse de Ber Schuster, que recupera, envía para Gary Lineker en posición correcta. Con el Camacho, Gary Lineker, que fai un quiebro. Vai caer a beira da área. O policiado manda a continuar. E Martín Vázquez, que leva a pelota. Pase longo, trocando o sobo para Gordillo. Pero corte foi de Gerardo. O Real Madrid, que está deixando moi baleira as súas posicións defensivas, o que dá pé a eses rápidos contragolpes moi perigosos do Barcelona. Nesta segunda metade apenas tivo ocasións o equipo madrileño. Atención, ese balón de Martín Vázquez para Hugo Sánchez. Vai ser Hugo Sánchez, vai facer o lanzamento e finalmente foi Alessandro a que afastou a situación de perigo. Capitán Alessandro vai aos paos. Aí temos a repetición da xogada. Hugo Sánchez, que vai xesto cara a porta, e Alessandro, que saca, vai aos paos. E finalmente a xogada remataría en fora de porta, en córner. Cando sacar o balón a Alessandro, saída directamente xa pola liña de córner. Despois volvería a tocar Hugo Sánchez, servindo
o balón dentro de la área, pero a chocada quedará ya invalidada con anterioridades porque o balón ya se irá por la línea de fondo. Lanzó Mitchell ese balón por arriba. Después de esa reta e hubo cartón amarelo. Pensamos que fue Alex Anco. Algo le protestaría a Socorro González. Ahí ya varios minutos. Alex Anco está a dirigirse o colegiado. El fruto de la su reiteración, suponemos que se daría este cartón amarillo para Oche, capitán de Barcelona. Controlando Gordillo sobre Martín Vázquez. Abre Martín Vázquez, intentaba llegar a ese balón. El mexicano Hugo Sánchez cae cuando corría con Julio Alberto y tenemos la jugada repetida. Cae Hugo Sánchez. Buscando la posibilidad de penalti, ese contacto con Julio Alberto, pero colegiado indica la acción no fue merecedora de falta por parte del defensor de Barcelona. Julio Alberto Urbano recupera o Real Madrid. Mitchell para Aldana, posición de perigo de Aldana, es su bizarreta que estuvo a pique de perder ese balón, acábase haciendo con él finalmente cuando queda un jugador tendido sobre área, concretamente por a Gerardo, que chocara con un jugador de Real Madrid, pero acabaría, está ya recuperado el defensor de Barcelona. Agora sinalouse fora de xogo de Hugo Sánchez. Entramos a nos 4 últimos minutos do encontro. Resultado 2-0 a prol do Fútbol Club Barcelona, que está a dominar esta segunda metade. Schuster moi retrasado para Gerardo sobre Carrasco. Gary Lineker con él siempre Camacho. Lineker que ten que enviar o seu porteiro en su bizarreta, mandando tranquilizar o seus compañeros. Saque longo, bizarreta sobre Calderé. Vai ser Camacho finalmente a pelota que chegou. A Sanchís se retrasa sobre Ullo. Acaba de empatar o Atlético de Madrid a un gol co Español. Aquí segue o 2-0 para o Barcelona. E paradoxicamente Bert Schuster está a ser o home hoxe máis identificado coa súa afección. Un home que vai abandonar case con toda a seguridade o Barcelona ao remate desta temporada. Houve unha vez máis fora de xogo do nome do Real Madrid nesta ocasión. Foi de Mitchell. E pouco poden variar as cousas neses 3 minutos e medio que restan para o remate do partido. Xogando Schuster con Roberto. Segue Roberto diante del Mitchell. Suba piques de perder Roberto. Recupera o Barcelona Julio Alberto. Aldana Mitchell. Caeo Mitchell de ese contacto con Alex Anco. E hai falta pro do Real Madrid. Estará seguramente Hugo Sánchez. O lanzamento directo Hugo Sánchez e Ricardo Gallego. Reto, o son que está máis preto da pelota.
deixada xa a distancia da barreira. Alo vai Hugo Sánchez, dá o balón a barreira defensiva do Barcelona e acaba saindo pola liña de córner. Segundo córner desta segunda metade para o Real Madrid, que lanzaría 5 na primeira por 4 do Barcelona. Esperando Michel a que lle devolva o balón. Menos xa de un minuto para o remate do partido. Este lanzamento de córner pode ser a derradeira ocasión do partido para o Real Madrid, para polo menos tentar marcar algún gol esta tarde noite aquí no Camp Nou. Balón que volve sobre Michel, e antes del Schuster, e houve falta de ver Schuster por obstrucción a Michel. Suben o remate Sendillo e Sanchís, que tamén están dentro da área, Aldana e Hugo Sánchez. Pasearse o balón, vai parar os pés de Gordillo. Había novamente outro fora de xogo. Pasamos de Hugo Sánchez. Está sendo así esta oportunidade do Real Madrid. Cumpriuse xa o minuto 45 do segundo tempo. Hai que ver o que desconta o colexiado para o remate deste encontro. O resultado parece xa sentenciado, cando atención, o Real Madrid ten unha última oportunidade, pero este centro demasiado longo non lle chegou a Gordillo. E será Suiza reto que empoña o balón en movimento. Resultado favorable ao Barcelona, que non fará cambiar, sen embargo, o cúmulo de noticias que este club está generando nas últimas horas. Os jogadores agora mesmo sinálase o final do encontro. Luis Aragonés no banquiño. Finalmente se lle ganou o Real Madrid, un Real Madrid que xogou a ráfagas. E ver Schuster, un home coano que ben pode xogar ao mellor neste mesmo escenario coa camisola trocada. Atención, porque hai espectadores que saltan intentos de agresión. Foi rápidamente. Foi un espectador que saiu a agredir a Michel. Ya están os homes do Barcelona que se quixeron reunir o remate do partido no medio campo para dedicar ese aplauso. O comportamento do público neste partido realmente cabería interpretar isto como unha final pública, demostrarles que queren estar, sobre todo coa afección, unha petición pública de perdón polo que moitos afeccionados consideraron males causados a